Estar tranquila en el parque mientras tu hijo juega o saber que si un ser querido se despista dando un paseo, podrás localizarlo enseguida. Son algunas de las situaciones a las que responde este dispositivo, un pin provisto de GPS que no tiene batería y por tanto no necesita ser recargado. Una idea que estos emprendedores han creado en Málaga. Un GPS con un sistema de geolocalización global y que funciona con el movimiento biomecánico. No lleva ningún tipo de batería de litio que pueda dañar el medio ambiente. Utiliza también como sistema de cosechamiento de energía células esféricas solares o en la propia radiofrecuencia. El dispositivo, denominado ManySafe, está pensado para ser utilizado por niños pequeños y también por personas mayores con Alzheimer o problemas de memoria. Responde a la necesidad de esos familiares que han pasado por la desagradable experiencia de perder por algunos minutos a sus familiares. En cualquier segundo tú puedes extraviar a una persona, o yo, por ejemplo, con mi padre cuando tuvo Alzheimer, el pobre en esos primeros, cuando era consciente, no se atrevía ni a dar un paseo. El dispositivo se coloca en la ropa o en algún accesorio y se activa y se controla a través de una aplicación móvil que señalará la ubicación exacta de la persona que lo porta y también la ruta que ha seguido hasta ese punto. Aparte de la autonomía, lo que aporta es mucha tranquilidad tanto a cuidadores como a familiares. Poder venirme con el niño al parque, no tener que estar totalmente pendiente de él y sobre todo eso de poder contestar algún mail o alguna llamada de trabajo. Me da mucha tranquilidad saber que dónde puedo encontrarla de momento. A través de una campaña de crowdfunding pretenden obtener la financiación necesaria para crear el prototipo funcional, las primeras 500 unidades y también unas preseries para que las utilicen asociaciones que trabajan con personas con Alzheimer o autismo en todo el territorio español.